Peñita, nos quedan capítulo 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Creo que hoy podemos terminar la campaña si no se alargan mucho las misiones. Ya veremos luego qué tal. Sin más, chicos, voy a presentar esto un poco en condiciones para la gente de YouTube. Ya sabéis que luego acabo resubiendo todo y comenzamos. Así que sin más, muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto en un nuevo directo, un nuevo streaming. Y como podéis ver, pues de vuelta en Age of Mythology, listo para continuar un poquito las aventuras del almirante Arcantos de la Atlántida. Mil millones de gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo. Y nos vemos con el capítulo número 27, el Pozo de Urd. Así que bueno, vamos a ello. Hola Bingolas, bienvenidos John, bienvenidos chicos, ¿cómo estamos? El Pozo de Urd, para alcanzar el inframundo nórdico y detener a Gargarensis, a.k.a. el Ojo, los héroes deben hacerse, con el Pozo de Urd. Vamos. Vámonos. Qué tristeza España, ¿eh? Qué tristeza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, gente? ¿Cuánto hace que el ejército de Gargarensis pasó por aquí? No hace mucho, quizá unos cuantos días. Fueron a las montañas del norte y edificaron murallas y fortalezas. Entonces esa es la entrada del inframundo. Ya ha llegado a la puerta. Si abre esa puerta, se desatará el Ragnarok. Debemos detenerle. Hola, Quetza. Perdió Españita, tal cual. ¡Pero bueno! ¡Estamos en la B! Efectivamente, estamos en la B. Y tenemos tren del hype. ¿Pero esto qué es? Pero bueno, Choco, muchísimas gracias por esa suscripción de regalo a la comunidad. Muchísimas gracias por ayudar, tío, a que todo vaya para adelante. Y Alejandro, muchísimas gracias por el follow. Mil millones de gracias por estar ahí día tras día apoyando. Suscripciones de regalo, buen rollo, colegueo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Mil millones de gracias, tío. Un abrazo enorme. Muchas, muchas, muchas gracias. Suscripción número 58 este mes. Casi nada, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Estamos ahí. ¡Ah, qué grande, Choco, tío! Ha activado además Trend del Hype. Así que, gente, si os suscribís, regaláis suscripciones, usáis bits o lo que sea, pasamos a nivel 2 del Trend del Hype y podéis ir consiguiendo emoticonos, insignias y demás, ¿vale? Así que, ojito. Construye un ejército y destruye la puerta que conduce al Pozo de Urd. Ok. Skipan, Yervil. Zombic. Vale. ¿Con qué jugamos? Con Odín. Vale. Curioso, porque el resto del... Normalmente las misiones las hemos estado jugando con Thor. Vale. Ojalá Morata entrando al directo y regalando 200 suscripciones, que es lo que debería hacer. Para redimirse. Es lo que debería hacer para redimirse. Sois unos cracks, gente. Mil millones de gracias por el, por todo el cariñazo que me dais. ¿No tenemos una mina de oro? Gente, esto va a sonar despectivo, pero voy a utilizar a Quirón como explorador. ¿Qué vienen los colegas aquí a joder? La marrana. ¿Por qué no quieren a Morata? Falló el penalti ahora contra Italia. Pero bueno, eso, gente, le puede pasar a cualquiera, ¿eh? O sea, eso son cosas que pasan. El fútbol es así. El fútbol es así, ¿eh? El fútbol es completamente así. Esto. Una mina de oro, tío, estaría increíble. No tenemos. Los dos poderes que tenemos son buena caza y fuego en el bosque. Buena caza se utiliza para que se multipliquen los animales. Así que de lujo, para tener más caza. Bienvenido al canal, Alejandro, majo. Ey, por aquí hay un campamento enemigo. Ah, aquí hay una mina de oro. Vale, pues vamos a sacar enanos. Vamos a sacar enanos y vamos a llevarlos para allá. Bueno, primero el vagón. El vagón, carreta, no sé cómo llamarlo. Carro de bueyes, uno, solo con uno. Y luego ya enanos. Vale, hay una mina al lado del centro. Sí, sí, yo me estaba pegando ahí una tremenda vuelta y tal, pero... Atraus.
Oye, ¿dónde estará Quirón? Ah, aquí está. Menos mal, no le han matado, gente. Los griegos antiguos tuvieron algún contacto con los nórdicos. Los griegos tuvieron contacto con... No sé si con los nórdicos, de Escandinavia. Con Escandinavia me refiero a Noruega, ¿vale? Pero desde luego que sí que tuvieron con los frisios, lo que sería Centro Europa tirando al norte, incluso los daneses. Sí, los griegos tuvieron contacto con muchísima gente. Vale, pues gente, oye, no he dicho nada. Agradecido a todos que estéis por aquí en otro directo más y toda la pesca, pero si podéis compartir el directo por redes sociales, ya lo rematáis, ¿vale? Muy agradecido si lo hacéis, gente. Un templete. Un templete. Vamos a sacar un par de cuarteles. Vale, Odín. Estamos jugando con Odín esta vez, ¿vale? No estamos jugando ni con Thor ni con Loki, que es con los dioses que hemos jugado hasta ahora de los nórdicos. Es el castro, bonificación. Soldados humanos se recuperan de los daños. Eso está increíble. Vale, unidades del castro con más puntos de resistencia. O sea, hay que sacar Jarls. Hay que sacar Jarls. Y hay que pasar de edad relativamente rápido. Errante solitario. Odín hace que los Yulsarks les invada el espíritu del errante solitario, aumentando su velocidad. Mira, los cuervos. Vale, terminó ahí el tren del hype, gente. Hoy juega Argentina. La Copa América y tal. Los nórdicos son como los sargent de los sicilianos. Tienen un poco de esa vaina, sí. Sus unidades militares construyen, ¿vale? Muchas, no todas las unidades militares de los nórdicos construyen, pero muchas de ellas sí que construyen. Bueno, gente, mañana por la mañana, a las 10:30 de la mañana, les cuento, tengo la defensa del TFM. ¿Qué opinan? Estoy nervioso, ¿eh? Lo llevo preparado, ¿vale? Pero he de reconocer, gente, que me paso de tiempo. Me paso de tiempo hablando, tío. Y eso me da unidad de nervios. Vale, nos hemos quedado sin caza por aquí, sí, ¿no? Uf, mira qué minas, chaval. Yo creo que sí que va a salir bien. Luego ya os contaré y tal, pero yo creo que... estamos ok. Madre mía, por los aldeanos, tío. Así que bueno, ese es un poco el plano en el que estoy. A ver si mañana se da bien todo, gente, y vuelvo con buenas noticias y tal. En principio, yo considero, gente, siendo honesto, considero que va a salir bien. ¿Vale? Considero que va a salir bien, entonces no estoy especialmente preocupado. ¿De acuerdo? Hola, Shapalowski, ¿cómo estás, tío? Considero que va a salir bien. Entonces, por la tarde, a las 5, ¿vale? Por la tarde a las 5... streaming de toda la tarde aquí jugando a algo. ¿De acuerdo? De toda la tarde aquí jugando a algo. Yo creo, gente, que sería una gran idea que saliera banderolas. Que saliera banderolas mañana por la tarde. Vamos a pasar de edad, gente. ¿Njord o Skadi? Yo creo que Skadi una vez más, ¿no? Aunque Njord con los gigantes, tío. Serás TikToker, ¿sí? Bro, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que TikToker? Bro, ¿de qué estamos hablando? Quisiera tener tu confianza a la hora de rendir los exámenes. Bueno, es que no es el primer trabajo de fin de carrera, fin de máster que presento. Entonces ya, pues, ya tengo la experiencia de haberlo hecho antes. Entonces, pues bueno. Ay, madre. Skadi, Njord. Njord mejora los castros,
Vale. Njord otorga a los Jarls la sabiduría de los anillos y hace que aumenten sus puntos de resistencia. Veo colores italianos en tu gorra. Estás en modo bololo. Yo ahora voy con Italia, la Eurocopa. Voy a sacar a Skadi. Yo voy con Italia ahora, Así lo digo. No tengo problema en decirlo, gente. Yo ya voy con Italia. ¿Nos han ganado? Sí. Pero yo no puedo permitir que gane Gran Bretaña. Que gane Inglaterra la Eurocopa. No se puede permitir, gente. No, ni Dinamarca. Aquí vamos con los mediterráneos. Nada. Nada. Si pasa Dinamarca, con Dinamarca. Malditos ingleses arruinaron Inglaterra. Lo que sea que coman en Inglaterra. Hombre, pues... Fish and chips y esas cosas, ¿no? Comen mal en general, gente. Vale, vamos a meter unas mejorillas por aquí. Falta oro, tío. Estoy acostumbrado a jugar con Thor. Están jodiendo aquí a los aldeanos. Me los voy a traer aquí, Pobres aldeanos, tío. Una vez más. Una vez más, tío. Bueno, han llegado dos con vida, dos aldeanos. Para darnos con un canto en los dientes, gente. Puedo amurallarlos, pero bueno. Es que, sabéis, los que lleváis tiempo en el canal y me conocéis, sabéis que eso de utilizar murallas y yo no nos llevamos especialmente bien. ¿Quieres Inglaterra gana la Euro? Asumirlo. Asumirlo, lechero, ¿qué le vamos a hacer? Pues si gana la Eurocopa Inglaterra, pues ya está, tío, que no pasa nada. Hola, Lulu, ¿cómo va la noche? ¿Cómo estamos? Vale, vamos a sacar más panas. Gargarensis ha construido murallas para impedir el paso a estas montañas. Bueno, escúchame, las montañas del Mythology. Las murallas del Mythology. Las murallas del Mythology que revientas de 7 putazos y ya está, ¿sabes? Eso te se va a inmolar en directo, por favor, gente. Calma. Aunque no lo creáis, gente. De la historia de Europa Occidental, la historia de Inglaterra es la que mejor me sé. Y la que más me gusta. Si gana Inglaterra, construimos otra armada. Me hizo gracia. Hola, Bacala, ¿cómo estamos? ¿Qué dice el chaval? ¡Ole! 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 ¡Se Bacala! ¿Pero qué dice el chaval? ¡Ole, ole, ole y ole! ¡Oh, oh, 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 Diri diri down titi tari duri down titi tiri tiri down titi tiri diri down. Ole ese chaval, muchísimas gracias por esa suscripción. ¿Cuántos meses van? Medio año ya, Bacala. Estás en otro level, tío. Estás en otro level, macho. Mil millones de gracias, hermano. Muchas gracias. Espero que te quedes por aquí muchísimo más tiempo y que sigas disfrutando de todo el contenido, que te lo sigas pasando super guay, tío, y ya sabes, esta es tu casa. Esta es la tua casa. Necesitamos refuerzos allí.
¿Sabes acerca de las leyendas arturianas, las artúricas? Sí, sí, conozco las leyendas, evidentemente. De hecho, una de las partidas que yo creo que más interesantes se van a venir al Crusader Kings 3 cuando llegue aquí a Twitch, no tardando demasiado, va a ser justamente intentando hacer una unificación en Inglaterra. Hacer la del Rey Arturo. Son mucha peña, Nos lo estamos haciendo, pero es mucha gente, Ojito, Ojito, Necesitaremos arietes para derribar estas murallas. Para eso traje el castro aquí. Para eso traje el castro, para derribarlo a base de arietes. O con infantería a tope, porque total. ¿Está el Rey Arturo en el Crusader Kings? No. Evidentemente, el Rey Arturo es una figura legendaria. Estos invasores son... Ah, invasores con armadura, digo. ¿Qué son? ¿Jarls de élite o alguna historia así? No, vale. Vale, entramos, gente. Ostras, de jinetes que salen de ahí, ¿no? Sale muchísima peña de ahí dentro, Hay que derribar los cuarteles para que dejen de sacar unidades. ¿Contra quién luchas en esta misión? Son las tropas de Gargarensis. Son las tropas de Gargarensis, que como sabéis es el antagonista principal, pues, de este Age of Mythology. Arcantos pegándose el solo contra el centro urbano ahí como un loco. Está demasiado mamado para esta vida el Arcantos, tío. Estaría increíble que dejaran de sacar arietes, Estaría... Vale, tiramos este centro urbano y ya casi tenemos el pozo, Qué bien haber sacado Jarls, tío. Porque los Jarls, ¿vale? Funcionan un poco como el Hersir, pero en caballería, ¿vale? Hacen muchísimo daño a las unidades míticas. Muchísimo. Luego lo miraré, Eddie. Pero bueno, Kuga, ¿pero qué ha pasado? Efectivamente, estamos en la B, amigo mío. Estamos en la B. 1,000,000,000 de gracias por esa suscripción. ¿Cuántos meseditos van? Un par de ellos, ¿no? 1,000,000,000 de gracias, tío, por estar ahí. Muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo. Y bueno, tío, pues por estar noche tras noche, pues ayudando, tío, a que el ambiente de la comunidad sea siempre, pues, tan bueno como el que es. 1,000,000,000 de gracias, tío. De todo corazón. Un abrazo enorme, Mil gracias. Hoy renueva mucha gente. Día 7. Sí, hoy renueva mucha gente. Abrid la puerta. Odín, nuestro padre, guiará nuestras lanzas. Preparaos para el asedio. Vale, derrota a las unidades míticas que defienden el pozo. Bueno, son unas cuantas, pero yo tengo más unidades. Eres muy grande, Master. De lo mejor que pudo pasar fue encontrarte durante la cuarentena. Es un capo y el más guapo de toda la aldea de la hoja. Mil gracias, Kuga. Un abrazo enorme para ti, que tienes icono nuevo, además, con esa sub de 2 meses. Tienes icono del elfo de Warcraft 3. De uno de los elfos de Warcraft 3. Mil gracias, tío. De todo corazón. No te dejes engañar por las apariencias. El pozo nos llevará a Niflheim.
Tú primero, Quirón. Si la caída es dura y mueres, nos quedaremos aquí. Cuando decidas quién de los dos irá primero, estaré esperando en el fondo. Yo no soy el único que tiene beef con Quirón, ¿eh? Aparentemente...